El F-16 Fighting Falcon es un avión de combate moderno y muy ágil. Además, aunque la entrega de estos aviones comenzó en 1979, sus versiones se han ido perfeccionando. Es un caza ligero con una velocidad operativa máxima de 1500 millas por hora y presenta un cañón de 20 milímetros. Sin mencionar las estaciones debajo de las alas y en el centro del avión que son compatibles con una gama completa de misiles aire-aire y aire-tierra. Yo mismo tuve el privilegio de volar uno hace muchos años. Era un avión muy fuerte, ágil y funcional. Sin embargo, este avión es de fabricación estadounidense. Por lo tanto, los estadounidenses debían otorgar primero su permiso para exportar o donar estos aviones a Ucrania. Y en la conferencia del G7, el presidente Biden dio luz verde y le otorgó su permiso a Ucrania. Pero ¿quién vuela estas aeronaves? Ya que existen más de 5.000 de estos aviones disponibles en todo el mundo. Y es el avión más exportado globalmente. Y aunque Estados Unidos es su cliente principal, también se exporta a toda Europa, Israel y Medio Oriente. Pero algunos se los ha estado reemplazando por el avión F-35 y el Joint Strike Fighter. Y si nos detenemos en Europa y Noruega, ya redujeron su flota de 64 F-16 el año pasado, y los holandeses retirarán de funcionamiento 24 de estos aviones pronto. De esta manera, Ucrania contaría con varios aviones F-16 disponibles. Pero ¿cuándo llegarían efectivamente a Ucrania? Zelensky quisiera tenerlos a disposición lo antes posible. Pero la dura realidad es que, a pesar de los esfuerzos estadounidenses por facilitar y acortar el entrenamiento de vuelo, los pilotos ucranianos tardarán unos cuatro meses en completar el curso, por lo que se prevé que los aviones no lleguen a Ucrania este año. Asimismo, hace 45 años que estos aviones están en el mercado y tienen muchos estándares de software y de hardware diferentes establecidos. Por lo que Ucrania necesitará una flota común. Pero no nos olvidemos de que este permiso es una noticia muy importante, ya que el presidente Putin probablemente haya pensado que el interés de Occidente en este conflicto desvanecería con el tiempo. Y este compromiso de la comunidad internacional, de proporcionar aviones F-16 para que el ejército ucraniano pueda contar con su propia capacidad aérea de combate, representará un gran problema para el presidente Putin a largo plazo.